Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días para todos. Esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Nuevamente acá estamos bien, por la gracia de Dios. Otro nuevo día, ahí estamos es, todo el grupo, miren. Hola, sí, muy buenos días para todos. Espero que amanecieron todo bien, ¿verdad? Damos gracias a Dios que amanecimos otro día más. Así es, miren, pues acá estamos en casita de Lenita y Bori, miren. Así es. Sí, ahí está. ¿Cómo está? Ahí está el pequeño güeycito, ¿ven? Ahí está durmiendo. El pequeño chiquirín. Ahí, ¿ven? Bien, me voy de viaje, dice. Bueno, pues la verdad que nos sentimos muy felices y yo sé que Elena también, porque hoy cumplió 8 días. Hoy es tan rápido, ¿va? De salir del sanatorio, sí, 8 días, ¿va? ¿Va? Tan rápido, ¿va? Tan rápido. Pues hoy se va a ir a ver los puntos. Ay, si están buenos para sacarlos, los saquen. Le van a sacar los puntos. Ahora si él le duele todavía, no lo van a sacar. Si tiene agua también. Si mira que está seco todo. La fecha que me dijeron para sacar no fue ese día. No, está el otro día. Yo sí, el mero día, ¿eh? Y se lo sacaron, Rosy. Sí. Ah. Para sacarlo porque ya estaba bueno. Duele, no, fíjate, al doler cuando te lo pelizcan, así es cuando lo cortan en las nubes. Ay, qué nervios. Pero más borroso que ni un solo. No, que no somos doctores, ya digo que qué nervios. Yo que era muy chillón. Yo sí no sentí cuando me lo sacaron. Ah, no sentí nada. Los nervios más lo molestan, porque así me pasó a mí también. Solo me dijeron, permíteme, sí, porque eso va a doler. Cuando sentí que apacharon esto. Pero cuando lo sacaron ya no sentí. O sea, cuando lo estás disipando, ¿sí? Para que no sienta. Hay que jalar aire. Sí. ¿Será que no? ¿Será que no? ¿Será que no? Vaya, está bien. Ajá, me lo ya 8 días ya. Sí. El pequeño Borisito está en su casa, pues. Sí. Ya vio la claridad. Ellos día a día van creciendo. Ah, sí. Y por eso, ¿cómo se duermen? No, todavía mira. Todavía no. ¿Cuánto no ha visto la claridad? A los cuatro. Pero ya siente la claridad. Sí, ya lleva 8 días ya aquí en su casita, miren. Ya, pues. Para sentir un mes. Sí. Un mes. No se siente los días. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí está la sacada de Elenita. Ah, qué bueno. ¿Me van a llevar, va? No. No. No se va a quedar. Digo que como no me he cambiado, ¿cómo me va a quedar? No se ha cambiado. Estoy todo sucio, sí. Ay, yo creo que cambié pollo, ¿va? Porque me quedaron la pluma ahí colgada. Fíjate que sí me dicen el pollero. Ah, pollero, te dije. Sí. Pero no aquel de aquí. ¿Te parece lo que está? Bromita nomás. Vamos, ahí. Pues. Va, vamos, pues voy a abrir el carro. Va, está bien, están ahí. Nos vamos a ir acá a sacar los puntos de la que ahorita ella no puede caminar. Sí, despacito y venga. No, no voy a caminar. Despacito. 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 Ándale despacito. Bueno, entonces, don Fernando, ahí le traemos noticias. Vaya, está bien. Bueno, pues espere con ansia, ¿eh? Ahí les encargo. Vaya, pues. Vaya pues. Vaya pues. Cuando regresen, quiero ver a ese hombre que venga caminando. Vaya pues, ahí no vas a caminar. Y ahí no vamos a caminar. Ya quiere que le digan abuelo. Ya quiere que le digan abuelo. Ahí te la vamos llevando. A Elenita. Sí, miren ustedes ahí. A ver el lugar donde nació su bebé. Y ahí va el pequeño güericito, con su papá. Aquí vamos. Y cuando sintió el sol, como que sí. Porque si sintió, digo, porque. Igual que yo, como hizo la Brenda. Sí, va. ¿Sintió el sol, Ari? Sí, porque brincó. ¿Qué sintió el sol? ¿Ven ahí? ¿Por aquí? Vaya. ¿Qué hay? No te claves. No te claves. No te claves. Eso, Lenín. La está, ahí está. Entra ya fue el enemigo. Hoy sí. No hace mucha fuerza, ¿eh? Despacito, ahí. Despacito. Ahí está. Ahí está. Métete aquí, Rosa. ¿Ah? Métete aquí. No, ahí está.
Para que tenga espacio el bebé también. Y mucho calor. Sí, mucho calor. Sí, es cierto. ¿Tú la necesitas? Hoy, hoy está, hoy mira, ahí se monta Toñi. Sí, ahí se, ahí se monta la Toñi. Ya se va a lastimar. Toñi. Dijo, hoy es cuando pues abrió la puerta, que él no abre la puerta. No va. El que quiere ganar, pues qué. Ya lo tiene. Ahí va la Toñi. Ahí está. Ay, sí, me da canche. Ahí sí vamos que, a ir. Vamos a ir a sacar los puntos, Helenita, a ver usted. A ver qué noticias nos dan, porque eso no se sabe cómo está la historia. Sí, porque como estaba diciendo Rosita, va que si dependiendo cómo estaba Rosy, así le sacan los puntos. Ajá, como ya tengo experiencia, pues ya pasé. Ya pasó eso. Sobre eso, más que todo por eso, pues. Entonces, sí, es cierto. ¿Qué necesita? Está la Toñita, miren. No sirve aquí la pala, Lena. ¿Ah? No sirve aquí la pala. Mucho calor para. Nene. ¿Hay espacio? Hay espacio. ¿Te vas a notar la palabra? De ahí vas a llegar allá. O a la parte. Voy a ver si hay espacio. Va, está bueno. Va, ahí viene la Rosy. El mayordomo tiene que ir adentro. La Rosy. Es que, ay, porque yo cuando voy en la plagana, ratito, me dan una náusea. Ah, te dan ganas de echar todo para afuera. Yo siento que cuando voy adentro me da náusea. Cuando voy aquí afuera, que aire libre. Ya, de plano nos acostumbramos ahí. Ah, ya te... igual a mí si voy adentro me da. Bueno, vamos a hacer descanso. ¿Te da náusea? Sí. Ah, ya. ¿Será que está bien que consiga Rosy allá o no? Aquí nos vamos, sí. Ah, Simón, ahí lo vi. Ay, sí, délo. Bueno, ahí va. Ya va Elena ahorita. Sí, es la primera de ellos que le gusta. Pues, gracias a Dios ya 8 días ya. Sí, ya 8 días. ¿No gracias. Sentiste los 8 días? No. ¿Pero no te duele? No. No. Uh-huh. Eso es lo bueno. Como ella está haciendo la dieta como le dijeron, pues. Uh-huh. Porque cuando le duele a uno no le quitan el punto. Sí. Pero es bueno ir a chequearlo. Mm. Ir a chequearlo y a ver qué le dicen, sí o no. Es cierto, Rosita. Ahí te van a chequear al nene, también la van a pasar al pediatra. No van a pasar. No van a pasar. Porque hace un año hay una muchacha que recién venido del sanatorio y le dieron huevo y su herida se... Ajá, se afectó pues porque como es huevo y la comida le echaban tomate y no sé qué más. Se le inconó y no le sacaron el punto. A veces le salen hasta agua en la herida. Tuvo que ser 5 días o 3 para que viene moto. 5 días o 3 de pero con medicamento, Toñita. Ajá. Porque tenía como materia, dice. Por eso hay uno que da miedo comer las cosas con grasa. Ajá, voy a solo busquil y con sopa así, Mahler no hace nada. Entonces, ¿sabes qué? Cuando la cesárea no hace nada, que a veces la gente no hace dieta, cuando están en tierra fría. Ah, sí. Yo digo que aquí hay mucho calor y la grasa es caloría. Es ahí caliente. Es, ajá. Y como allá es frío. No les pasa nada. Sí, porque... He escuchado que no hacen dieta. Sí, allá sí. Como el frío lo enjute la herida. Sí, porque cuando... Ese día fue cuando yo vine acá, me dijeron que no lo tapara mucho. Que dejara en aire libre para que jala aire. Sí, porque si no, como suda también. Ajá. Sube, a veces eso le afecta. Sí, primeramente Dios, va a salir todo bien. Sí, primeramente Dios, ahí vamos a ir al sanatorio, ir a recordar. Decías recordarte, Rosy. Recordar los momentos que pasó uno ahí. Momentos dolorosos, digo yo. Sí, la verdad que solo me recuerdo el sanatorio y mi gana de tener otro hijo, ¿verdad? Entre más sea así, no dicen, pues entre más miedo tengo, más peor me va a salir. Ah, pero la enfermera le dio risa cuando le dijiste que el mío salió por la ventana, le dije. Que le dije que... no, le dije, el nene no salió por la puerta, ¿verdad? ¿Por qué? Salió por la ventana porque es cesárea, ¿verdad? Prácticamente en el estómago salió, pues.
No, en la mente. En la mente. En la mente. En la ventana, en el vientre. En la mente, digo yo. ¿Cómo va a doler un bebé en la mente? No, hombre. Bien, cuando quiero un bebé empiezo a pensar. ¿Qué dijiste, Rosa? Quiero ver mi cara. Ah, bye. Así bien. What? Porque solo mi shifu está sembrado. Quiero ver mi cara. Mira, Boris, cómo va jugando. Ya quiere jugar pelota. Aquí vamos a venir a jugarme a mi hijo. Vado el campo. Ah, van los demás atrás. Ahí lo trae adelante. Bueno, pues espero que nos ven amigos, dejen sus likes y sus comentarios. Sea bueno, sea malo, pero ahí bienvenidos a todos, bendiciones. Exacto. Para todos. Eso, gracias, Toñita, adiós. Nos vemos, adiós. Bendiciones. Adiós.